nosotros, el profesor Gerardo Mora y su servidora Rosa Ortiz Paz, presentarles el primer programa sobre esta serie de televisión, Planeación Argumentada. El día de hoy vamos a comentar dos elementos muy importantes, uno que tiene que ver con el formato que habíamos platicado desde el programa introductorio y con los materiales que se encuentran en la revista de The Gest, y otro que tiene que ver con los elementos que se tienen que tomar en cuenta para construir la planificación, que son principalmente para los programas del 2011, el aprendizaje esperado. Les quiero comentar que todas las guías de cada una de las especialidades, así como el formato que vamos a necesitar y que hoy les vamos a presentar, se encuentran en la revista electrónica de GEST, que la dirección es, ustedes están viendo en pantalla, la dirección es http://diagonal/degestmedia.dns.tv. Si lo quieren buscar en Google, le ponen revista de GEST, D-G-E-S-T, y la primera dirección es donde se encuentra la información, ustedes están viendo ahí en pantalla. Ahí pueden colocar, dándole clic en el lado derecho de la pantalla, dando clic van a encontrar los materiales que corresponden a cada una de las guías para hacer la planeación argumentada de cada una de las asignaturas de educación secundaria, así como el formato que necesitamos para que ustedes vayan reuniendo la información necesaria. Entonces, en este momento les quiero presentar nuevamente el formato que van a encontrar en esa página. La primera parte son unas instrucciones que les comento nuevamente. En primer lugar, necesitamos que ustedes conozcan perfectamente bien la guía de su asignatura. Después, que elijan un aprendizaje esperado del bloque 2, porque en las guías que se tomaron de la ocasión anterior que presentaron los exámenes de permanencia a los profesores, se les propuso elegir un ejercicio para un aprendizaje esperado del bloque 2. Entonces, vamos a hacer así nosotros en este formato. Después les vamos a pedir que vayan redactando en este mismo cuadro la información de acuerdo a los elementos que se van presentando. Y como en este programa, les vamos a ir dando recomendaciones y posteriormente vamos a ir resolviendo sus preguntas. Un elemento muy importante que quiero remarcar es que recuerden ustedes que no van a poder llevar ni este formato ni ningún otro documento a los exámenes, de tal manera que el formato solo es un auxiliar para que ustedes puedan reunir la información necesaria y hacer un ejercicio previo para realizar la planeación argumentada. Entonces, lo importante de este formato es que les va a permitir a ustedes ir recopilando todo este tipo de información. Información que ustedes conocen, que es la información que manejan cotidianamente. Su nombre, su asignatura, grado, su escuela, la dirección, turno, grupo, el turno, el horario del grupo que tienen. Y como primer elemento que aparece así en las guías para cada una de las asignaturas, se encuentra el contexto. Entonces, nosotros les pedimos que a partir de los documentos oficiales, de los documentos que ustedes conocen, como la ruta de mejora, como los diagnósticos que se elaboran tanto por trabajo social como por ustedes mismos al inicio de los cursos, vayan llenando este formato. Aquí están algunos elementos que se pueden ir necesitando, el entorno social, del contexto externo, es decir, el que rodea a la escuela, el cultural, el familiar, que pueden obtener de su ruta de mejora o de algunos otros documentos relacionados con su contexto. Por ejemplo, si su escuela secundaria se encuentra en una zona muy tradicional, como podría ser el centro de Iztapalapa o Tláhuac, pues el contexto cultural siempre influye mucho en lo que sucede en las escuelas. Y el contexto interno, que generalmente este tipo de elementos se muestran o se pueden recopilar en la ruta de mejora y en otros documentos de la gestión escolar. Y aquí hacer una breve redacción de ese contexto. Quiero recordarles que en la guía de mejora, en la guía para la elaboración de la planificación argumentada, el elemento 3 es el plan de clase.
Sin embargo, recuerden que esta etapa 4 del examen de permanencia es la planeación argumentada, de tal forma que el punto medular de este trabajo es el plan de clase. Entonces, la información que ustedes van a anotar en los cuadros es para reunir elementos que ustedes necesiten para la argumentación de su planificación, pero el elemento central es precisamente el plan de clase. De tal forma que la columna vertebral o lo que es la estructura fundamental del plan de clase son los aprendizajes esperados que aparecen en sus programas. Entonces necesitamos otro documento oficial importante que serían los programas de cada una de sus asignaturas. Elegir un aprendizaje esperado. Para mí es muy importante que quede claro que lo que van a notar en cada uno de los otros 5 puntos está directamente relacionado con el punto 3, que es el plan de clase. Es decir, la información que ustedes reúnan sobre el contexto interno y externo, así como la información del diagnóstico de sus grupos, de sus alumnos, en este formato la van a ir anotando para tenerla a la mano, para que sea la información fundamental que ustedes necesitan, pero la van a ocupar para fundamentar por qué están construyendo un plan de clase de una determinada manera, por qué van a hacer su apertura de una actividad X que ustedes están proponiendo, porque en su argumentación lo van a relacionar con el contexto. Es decir, yo estoy proponiendo para mi apertura realizar tal actividad, recuperar las ideas previas de tal manera, porque el contexto interno, externo, o porque mi tipo de alumnos tienen estos conocimientos o les faltan estos otros conocimientos. Entonces, la argumentación que se tiene que dar para cada uno de estos elementos siempre va a estar vinculado con el plan de clase. Y al plan de clase lo que le da sentido es el aprendizaje esperado. Por eso en esta ocasión vamos a hablar detalladamente acerca de qué es el aprendizaje esperado, qué elementos lo constituyen, para darle coherencia a la planificación desde la apertura hasta la evaluación. Y en este formato ustedes van a tener desde la parte del plan de clase que argumentar los otros elementos, el contexto, el diagnóstico, así como las estrategias de intervención didáctica y las estrategias de evaluación, que son los 5 elementos que integran este formato y los 5 elementos que ustedes tienen que argumentar en su examen el día que lo presenten. De tal forma que de entrada el formato tiene la intención de que ustedes reúnan en él la información que requieran según los elementos que ahí se están mencionando, como por ejemplo en las estrategias de intervención didáctica, la organización del tiempo, los espacios, los recursos, la organización del grupo, y considerar por qué estoy organizando de esta manera el tiempo, los espacios, y por qué estoy realizando este tipo de intervención didáctica, de acuerdo a lo que dije en mi plan de clase, ya sea que haya decidido anotar un proyecto, un estudio de caso o una secuencia didáctica con su apertura, su desarrollo, su cierre, lo estoy haciendo porque estoy tomando en cuenta el contexto, estoy tomando en cuenta el diagnóstico, estoy proponiendo tal o determinada intervención didáctica y unas estrategias de evaluación específicas, porque considero todos estos elementos previos, de tal manera que por esa razón construí el plan de clase tal como lo redactarían en ese espacio. Entonces, lo que quiero remarcar es que el plan de clase es el elemento central, y del plan de clase el elemento central es el aprendizaje esperado. Entonces, vamos a empezar con la parte del contexto interno y externo, sin embargo, tienen siempre que considerar como eje fundamental el plan de clase, que es el que está permitiéndoles argumentar cómo tomaron en cuenta el contexto, cómo tomaron en cuenta el diagnóstico del grupo para construir este plan de clase, por qué están proponiendo esas estrategias de intervención y esas estrategias de evaluación en este plan de clase para realizarlo de esta manera. De tal forma que van a ir llenando y
recopilando la información que ustedes necesiten en este formato y después construyendo las argumentaciones pertinentes en función de la elaboración de su plan de clase. Entonces le voy a dar la palabra al maestro Gerardo Mora para que nos comente los elementos del aprendizaje esperado. Bueno, este formato es muy importante que lo tengan durante todas las sesiones que vamos a estar trabajando. Se los hemos presentado en Word para que ustedes vayan llenándolo poco a poco, de acuerdo a la información que tengan, y en la parte que se llama argumentación, es así como el resumen o descripción del contexto, en este caso, es donde ustedes van a redactar, de acuerdo a la información que obtuvieron, van a empezar a hacer su argumentación. Este es el ejercicio que vamos a realizar en la prueba de permanencia. Nos van a decir cómo es tu contexto externo e interno. Defínelo. Entonces nosotros vamos a tener aquí ya en este formato la información y vamos a hacer, después de recopilar esa información, esta redacción donde dice descripción del contexto. Ahora, ahí arriba, ahí en el contexto. El primer punto que se nos va a pedir que argumentemos es este contexto externo e interno. ¿Qué significa? Es nuestra escuela, ¿no? ¿Cuál es ese contexto, entorno social, económico, ¿no? cultural, ¿no? en que se encuentra? Ya les mencionaba Rosa que bueno, no es lo mismo estar en Gustavo Amadero que en Coajimalpa, etcétera, etcétera. Incluso en la misma delegación, pues las escuelas cambian, incluso cambian en función del turno, ¿no? Entonces por eso nosotros pedimos que ustedes consideren este aspecto, ¿no? El entorno familiar también es muy importante. Aquí nosotros vamos no a hacer una investigación muy profunda, sino en función de los elementos que tengamos con el grupo. ¿Se le apoya al alumno? ¿No se le apoya? ¿O tiene una situación especial, diferente, el alumno que afecta su desarrollo? Es algo que tenemos que marcar. Aquí tenemos que tener a la mano nuestras listas, ¿no? Y en estas listas podemos ir haciendo las indicaciones. Esta parte de la planificación, si bien es cierto que es la parte final de la prueba de permanencia, de hecho está muy relacionada con la segunda y la tercera. La segunda, que es el análisis de evidencias de aprendizaje. Este análisis de evidencia de aprendizaje considera a dos tipos de alumno: al alumno de alto y de bajo desempeño. Entonces, para este alumno de alto y bajo desempeño, del cual vamos a recopilar evidencias para analizarlas en la parte segunda de la prueba, tenemos entonces que definir cuál es su entorno familiar, ¿no? y asimismo el entorno social que se tiene en el grupo. Entonces, en nuestro grupo influirá la forma en que la familia apoya o no al alumno, o la situación familiar, cómo afecta el desempeño del alumno en la escuela. Esto lo vamos a anotar ahí donde dice entorno familiar. Aquí les aconsejamos que hagan una lista, ¿no? Una lista donde van a anotar a todos los alumnos y anoten si tienen este apoyo familiar, o tienen este otro, si lo tienen, si no lo tienen, o si tienen alguna situación especial. En cuanto al contexto interno, pues es el tipo de escuelas y los servicios con los que cuenta, la computación, la forma en que está organizada, y un aspecto muy importante es la ruta de mejora. En la ruta de mejora nosotros vamos a retomar los problemas más importantes que se señalan aquí y las actividades, porque estas actividades nos van a servir en la planificación.
en nuestro plan de clase. Así es que si en nuestra ruta de mejora establece que hay que darle un énfasis a la lectura, nosotros podemos retomar este aspecto en la planificación. Y ya que vamos obteniendo toda esta información, pasamos a la argumentación, es decir, a la redacción que vamos a hacer. Ustedes se pueden basar en este formato para estudiar el día que presenten su examen, o también pueden elaborar algún esquema que les permita recordar la información que ahí anotaron. Y la descripción es la redacción que vamos a hacer tipo para prepararnos para este examen. Entonces, podemos decir que, bueno, que de acuerdo al contexto externo e interno de la escuela, pues nuestro grupo se conforma, ¿no?, de alumnos que tienen diferencias en su proceso de aprendizaje. Y esto nos lleva al segundo punto del formato, que es el diagnóstico del grupo. Entonces, tenemos que seleccionar un grupo para definir el plan que vamos a realizar. O sea, tiene que ser en función de un grupo en específico. Sabemos que como maestros tenemos muchos grupos, pero tenemos que enfocarnos solamente en uno. Aquí definimos en principio pues el número de alumnas y de alumnos, su situación escolar, la asistencia, ¿no?, elementos generales y particulares sobre su desarrollo personal, cómo aprenden, cómo conviven, destacar si alguno tiene necesidades educativas especiales, ¿no?, las formas de convivencia, las formas de aprendizaje. Aquí pues hay muchos tipos de diagnóstico. Tenemos el clásico de si es visual, kinestésico, o auditivo, o si es práctico o teórico, o si es autónomo o es pasivo. Aquí hay muchas formas de clasificación, muchos formatos de diagnóstico, el de inteligencias múltiples. El caso es que tenemos que tener alguno, ¿no?, y sobre eso definir cuál es, qué tipo de alumno tenemos y qué tipo de grupo. Obviamente también sus conocimientos, que eso lo tenemos al principio del grupo, ¿no?, las habilidades y destrezas en función de esas inteligencias múltiples, y las actitudes y valores que en este momento tienen gran incidencia en el aprendizaje y en el aula y en la escuela. Esto está relacionado mucho con sus formas de convivencia. Si hay problemas del famoso bullying, ¿no?, o de otro tipo, obviamente van a afectar la situación del grupo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir llenando el formato en la parte informativa, para posteriormente, ¿no?, para posteriormente empezar la descripción, la argumentación, la redacción, que es lo que vamos a hacer en el examen, ¿sí? Entonces, maestros, durante esta serie que va a durar 6 programas, les recordamos que ustedes puedan tener oportunidad de enviar preguntas al correo electrónico que está en la página. Envíen todas sus preguntas y nosotros vamos a tener un programa al final donde vamos a resolverlas todas. Incluso estamos viendo la posibilidad de asistir presencialmente a alguna reunión en alguna secundaria técnica que nos definan para resolver también esas dudas. Tenemos que tener en cuenta entonces que estamos haciendo este análisis del contexto y este diagnóstico del grupo para lo que es un plan de clase, que es el tercer punto de la… no, el, este, perdón, el
en el formato donde estábamos. Sí, más abajo. Ok, el plan de clase. El plan de clase, ya lo comentó Rosa, tenemos que definir qué aprendizaje esperado seleccionamos. Este aprendizaje esperado nos lo definen las guías actuales que obtuvimos de la página del Servicio Profesional Docente, son las oficiales hasta el día de hoy. Es uno del bloque 2. Aquí hay que definir el propósito del nivel educativo que vamos a encontrar en el programa, los componentes curriculares, que es el enfoque, y a partir de ahí definir el número de sesiones o de clases de acuerdo a el aprendizaje esperado y el número de horas que tenemos en nuestro programa. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro de historia, pues son 4 sesiones, ¿no?, para desarrollar un aprendizaje esperado. Nosotros entonces, a partir de ese número de sesiones con que contemos, podemos definir 2 tipos de situación didáctica. La clásica secuencia didáctica, que implica un inicio, un desarrollo y un cierre, o de acuerdo a la asignatura, el proyecto o el estudio de caso. Entonces, aquí definimos si vamos a escoger una secuencia, un proyecto o un estudio de caso para trabajar nuestro aprendizaje esperado. Finalmente, aquí se hace la argumentación de ese plan, considerando el contexto y el diagnóstico del grupo que hicimos en los 2 puntos anteriores. Una parte que complementa esta planificación es lo que le llaman la intervención. Es parte de esa planificación. Aquí se va a definir cómo se va a organizar el tiempo, ¿no?, cómo vamos a dividir nuestras sesiones, nuestra clase de 50 minutos, ¿no?, para ir desarrollando la secuencia didáctica, la situación didáctica que hemos definido. El segundo aspecto es el espacio escolar, que puede ser el aula, que puede ser un taller, que puede ser el patio, que puede ser la biblioteca, el salón de medios, donde vayamos a trabajar. Esto implica desde cómo vamos a ordenar el espacio del alumno o cómo vamos a acomodar los recursos. El otro aspecto trascendente es cómo organizamos al grupo. Si implica un trabajo individual, un trabajo en binas, un trabajo en equipo. Y volvemos otra vez a argumentar este tipo de esta estrategia de intervención de acuerdo a contexto y diagnóstico. Muy bien, lo que sigue, por favor. Vamos a ir trabajando de acuerdo a ustedes vayan avanzando. La estrategia es empezar a hacer una primera recabación de información y primeras redacciones. Esta parte de evaluación, ¿no?, implica las técnicas que vamos a trabajar, de coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación. Esto está en sus guías del maestro, por eso también les pedimos que las tengan leídas. Y el instrumento que vamos a utilizar para evaluar, que en este caso son pruebas, listas de cotejo, rúbrica, portafolios. Finalmente, esto nos tiene que llevar a una evidencia de aprendizaje, ¿no? Esta evidencia de aprendizaje es el producto en el que el alumno nos va a demostrar su aprendizaje y que nosotros vamos a analizar. Les damos esta visión completa de todo el formato porque lo tienen que ir llenando paulatinamente. La situación didáctica es la forma en que el alumno va a aprender y el tipo de alumno que vamos a tener, que vamos a presentar sus evidencias en la
en la fase 2 del examen de permanencia es alumno de alto y bajo desempeño. Entonces va a ser en función de sus evidencias que nosotros vamos a destacar si el alumno obtuvo o no el aprendizaje esperado. Por último, para cerrar esta sesión, vamos a ver en cada bloque 2 el tipo de conocimiento que se tiene en cada para cada secuencia, ¿no? Básicamente tenemos tres tipos de contenido programático: el contenido conceptual, que es información que tiene que tener el alumno, que es información que tiene que obtener en la secuencia, en la situación didáctica; el procedimental, que implica, por ejemplo, algún proyecto, el estudio de caso, ¿no? La resolución de problemas matemáticos, que implica trabajar una fase demostrativa, una fase de ejercitación y una fase práctica. Y el contenido actitudinal, que está más relacionado con formación cívica y ética, que implica definir situaciones problemáticas en las que el alumno reaccione, nos muestre su conducta y a partir de ahí hagamos un proceso de aprendizaje que nos ayude a desarrollar este aprendizaje actitudinal. Bueno, maestros, recuerden que esta es una sesión que nos va a permitir, en primer lugar, tener un primer ejercicio, ¿no?, que vamos a ir haciendo paulatinamente. Entonces, recopilen su información y, si es posible, inicien esta primera argumentación. Bien, maestros, pues les agradecemos mucho que nos acompañen en este segundo programa, el primero realmente ya del trabajo que vamos a ir realizando en los siguientes. Y pues nos despedimos por el día de hoy. Recuerden entrar a la revista electrónica de DGES. Les recuerdo la dirección: http://diagonal/diagonal/dgesmedia.dns.tv, para conseguir el formato, los demás documentos que necesitamos. Buenas tardes, maestros, y nos despedimos de ustedes. Hasta luego.